Estás escuchando Universo Deportivo. Amigos de Universo Deportivo, gracias por acompañarnos. Ahora vamos a platicar sobre la venganza de la Lush 2024. Esta quinta edición de la más conocida, famosa y tradicional competencia de ciclismo de montaña de la península de Yucatán. Han surgido muchas bonitas en diferentes partes de la península, pero la venganza de la Lush desde el 2018, con una gran tradición, ahora llega a una quinta edición. Y bueno, obviamente, pues la gente se preparó, estuvo esperando el evento desde hace pues más de un año, se puede decir dos años, y porque el año pasado no se efectuó, Oshkosh Cup volvió a ser la sede tradicionalmente, pasando por los municipios de Aquil y Tekash, en una zona donde pues la naturaleza privilegió al estado de Yucatán, quiero decirlo de esa forma, porque con esta zona, esta área conocida como PUC, la verdad es que le dio unas elevaciones, unos ascensos y descensos espectaculares para practicar el ciclismo de montaña. Y bueno, ¿qué podemos decir, no? En las mismas palabras de los participantes, externa, ¿no? La felicidad, la alegría de estar aprovechando este tipo de brechas, caminos empedrados, ascensos bastante exigentes, descensos divertidos, ¿no? Porque bueno, ya después de ascender, desciendes con fuerza, pero también con mucha habilidad, ¿no? Y valentía para enfrentar pues ya una caída con velocidades bastante elevadas y en algunas pues con piedras y con una técnica que no se puede quitar de en ningún momento de lo que viene siendo pues la concentración del ciclista. De entrada felicitamos a todos los asistentes. En números oficiales fueron 317 inscripciones inscritos a este evento, que pues tuvo como máximo ganador a Gabriel Cardoso del equipo Santinos de Belice, que se llevó el primer lugar. Gabriel Cardoso hizo 3 horas 36 minutos 06 segundos para conquistar el primer lugar de la venganza de la Lush 2024. La última edición en el 2022 había sido precisamente Alan Carrillo, con tiempo de selección mexicana, representando a México en diferentes eventos internacionales. Todavía activo Alan, no pudo estar en esta edición, pero bueno, otra persona del estado caribeño de Quintana Roo se lleva el primer lugar, en este caso de Cancún, Gabriel Cardoso. La verdad es que hizo una competencia estupenda, fenomenal, en la parte del ascenso cruzando el centro de Tekash. Vimos que empezó a hacer una fuga aproximadamente de unos 4 minutos, que se extendió a 5 aproximadamente, donde pues Cardoso se veía totalmente ya concentrado, con la motivación de que podía conseguir el primer lugar, seguido de Denis Sosa, que hizo pues el segundo lugar del equipo 730 de Playa del Carmen, 3 horas 45 minutos con 38 segundos para el segundo lugar. Denis Sosa, igual un gran conocido por la comunidad ciclista de la península y más allá, por supuesto. Y en tercer lugar, el joven Abimael Padrón del equipo Cirules, 3 horas 56 minutos con 19 segundos. Bárbaro, la verdad es que fue una competencia buena. Dos personas en la categoría 40-49 se llevan el 1-2 y un joven de 23 a 29 años se lleva el tercer lugar absoluto. Precisamente vamos a escuchar las palabras de Gabriel Cardoso, contento, feliz, por supuesto, de vivir la experiencia de la venganza de la Lush en su edición quinta en este 2024. Escuchemos a Gabriel Cardoso. Muy feliz por haber conseguido el lugar de honor en la categoría de 100 kilómetros. Muy a gusto. Las brechas están hermosas en este lugar. Es la parte de la península que tiene la mayor cantidad de cerros. Y bueno, los que nos gusta el mountain bike, encantados de la vida. Me gustaron dos partes. La parte de pasando Tekash, el ascenso, bien bonito. Tiene como par de kilómetros de ascenso, más o menos al 7-8% de desnivel. Hermoso, hermoso ese ascenso. Y una tercera parte por allá del kilómetro 50, no recuerdo los poblados, pero es un sendero muy rápido, todo techado, sombra, single track, padrísimo, padrísimo. Ahí
me parece que velocidades de 30, 35 por hora, muy rápido, muy rápido. Seguimos con información, escuchamos las palabras de Gabriel Cardozo, estamos hablando de la venganza de la Lush. Y bueno, Yahaira Tun se llevó el primer lugar de los 100 kilómetros en lo que viene siendo pues el lado femenil. 6 horas, fíjense, 6 horas 20 minutos con 7 segundos, representando al equipo de Barracudas de Cozumel. Así que Yahaira pues estuvo manejando bici más de 6 horas para conquistar el primer lugar en lo que viene siendo la distancia de los 100 kilómetros. Angelina Salvador de Santinos de Belice se llevó el segundo lugar, 6 horas 25.05. La verdad es que qué bárbaro, vimos a las mujeres igual no bajar los brazos, estar pedaleando hasta el final. Y aquí vemos el honor a ellas conquistando pues obviamente estas posiciones. Vamos a escuchar las palabras de Angelina Salvador, ella del equipo de Santinos, que nos habla un poquito sobre pues obviamente lo que vivió en las brechas de la venganza de la Lush. Ella es Angelina Salvador. Estoy muy feliz, pues ya ve, usted me encontró allá en el camino dentro de lo más difícil de esta competencia, pues fueron las subidas con grados de dificultad muy, muy relevantes. En mayo ya tendremos 8 años en esta vida, porque es una modalidad de vida para nosotros el hecho de hacer ciclismo. Estamos muy comprometidos con este deporte. Sinceramente, fortalece mucho el espíritu de una persona, ¿no? Y nos brinda mucha felicidad. Declaraciones de Angelina Salvador, contenta, feliz por participar en la venganza de la Lush. Y bueno, pues nos vamos ahora a la distancia de los 60 kilómetros, donde Ronnie Zapata hizo 2 horas 22.46 para el equipo Mérida Bikers. Marcos Estrada, el segundo lugar de los 60 kilómetros, 2 horas 27.50 para el conjunto de Cozumel. Ignacio Jiménez se llevó el tercer lugar con 2 horas 28.21. Y bueno, así se mantuvo los ganadores del absoluto en los 60 kilómetros del varonil. Y finalmente, del lado femenil, Marilet Gómez, 3 horas 16.13 para Dioses Mayas, en primer lugar campeona absoluta en los 60 kilómetros, seguida de Chévere Rodríguez, 3 horas 17.30 de Mérida Bikers, y finalmente en tercera posición para Margarita Febles, 3 horas 27.35 de Dioses Mayas, equipo de Mérida que se sube en este caso pues con 2 posiciones en el femenil en los 60 kilómetros. Y bueno, finalmente, entre los participantes, hay que decirlo, ¿no?, que no alcanzan, por supuesto, podio, pero hacen el esfuerzo, están allá entrenando, y no solo eso, que son gente ya en la etapa de tercera edad. De 65 años, David Park terminó la competencia. Él es del equipo Dead Riders y nos dio mucho placer, mucho gusto entrevistarlo cuando finaliza su competencia. David Park, de 65 años. Escuchemos al competidor David Park para Universo Deportivo. Es un desafío personal. Uno no busca medallas, bueno, aunque no las dan, pero uno busca llegar, cumplir, y irse con la satisfacción de haber cumplido todo el derrotero. La primera parte es muy exigente, pedregosa, cerros, subidas. Esa es la que donde uno prueba su preparación. Aún así, pues la motivación sigue intacta. Las declaraciones de David Park, un señor de 65 años que maneja bicicleta desde ya hace bastantito tiempo, una persona que ama la naturaleza, que ama el deporte del ciclismo, y bueno, aquí lo estamos viendo. Todos son unos ganadores. La verdad es que desafiar lo que viene siendo la zona maya, conocida como PUC, en este cordón de elevaciones, que bueno, la más alta de todas estas mide 210 metros, es una elevación que se llama Benito Juárez, que precisamente está en el municipio de Tecash. No por allá pasaron los ciclistas, solamente es un dato de la geografía del estado de Yucatán, pero ahí se comprende, ¿no?, la parte sur del estado de Yucatán, las mayores elevaciones, y por supuesto es muy atractivo para todos los ciclistas pues aprovechar esta competencia. Inicia el año, apenas está iniciando esto, la primera fecha, hay otras competencias a lo largo del año, y le deseamos a todos los ciclistas
de la península y de otras partes, ¿no? Porque llegaron obviamente de otros estados. Allá vimos a unas personas de Puebla que viajaron desde Puebla para disfrutar pues la venganza de la Lush y que pues ya estaban esperando la fecha, querían conocer el lugar y bueno, se dio la oportunidad. Y bueno, pues esto apenas comienza, lo vuelvo a decir, 2024, estamos iniciando febrero, termina la quinta edición de la venganza de la Lush y todo el éxito, entrenamiento y concentración, porque seguramente habrá muchas competencias en este 2024. Finaliza, pues todo bien, ¿no? La premiación, muy bonito, la venganza de la Lush 2024, y les mandamos un saludo a toda la comunidad de ciclismo de montaña. Estás escuchando Universo Deportivo.